Hola gente, nos estamos yendo a dos obras, pero como queda 40 minutos vamos a comprar algo para desayunar primero. Bueno, gente, nos estamos yendo a Souras, que es el outlet, es mi outlet favorito. Mi intención principal es ir a Primark, que está ahí. Está más o menos a 40 minutos. Acá lo tenemos a manejando. Se está tomando un Red Bull, pero acá yo compré para hacer y tomar más. Para arrancarlo más. Así que bueno, nada. Nos vamos, les voy a estar mostrando todo. Bueno, llegamos al Souras. No tienen ni idea del calor que está haciendo. Y por acá apenas entran tienen todo el distrito de lujo donde están las mejores marcas. Y adentro está todas las otras tiendas de los simples mortales a las que vamos nosotros. Otra cosa, si son turistas pueden pasar por atención al cliente y buscar como un pasaporte de descuento. Bueno, acá pueden rentar estos carritos. Creo que tienen que dejar su DNI en atención al cliente y se lo llevan y después lo devuelven, una cosa así. Bueno, acá está la tienda Disney Character Warehouse, que es la tienda oficial de los parques Disney, nada más que lo que es outlet, digamos. Todos estos Mickey's, $9.99. Hay un montón de orejas. Miren, estas a $2. Y son todas oficiales de los parques Disney. Ay no, me muero del amor, miren. Y estas $7.99. Hay cosas demasiado lindas. La otra vez que vine no me gustó mucho, pero hoy hay cosas súper mega lindas. No, miren lo que es toda esta sección como de té. Bueno, por acá está Foot Locker, esta tienda es genial porque tiene re buenos precios y tiene todas las marcas tipo Nike y todo eso. Y se encuentran muy buenas cosas. Bueno, acá está el famoso restaurante Rainforest Café. Bueno, vamos a entrar a Victoria's Secret, que hay muy buenos descuentos. Bueno, en Victoria's Secret hay full descuentos, el semi annual sale. Sí, está todo súper rebajado. Bueno, estoy en Saks, acá encuentran cosas de lujo también rebajadas, súper buen precios. Miren, por lo menos en esta se ahorran como $200 comprando en la tienda. Pero siempre hay como joyitas. Valentino, bueno, hay un poco de todo. Prada. Bueno, por acá tenemos H&M, dice 60% off. Acá está el helado de pelotitas. A mí me encantó. Estamos al aire. Bueno, por acá tenemos North Face, que se puso últimamente muy de moda. Y llegamos al paraíso. Y después vamos a Five Below, que también amo. Bueno, gente, me estoy llevando ya un par de remeritas básicas, porque están a súper buen precio, o sea, $3, $2. Quiero todo. Todos estos buzos a $7. Miren lo lindas que son estas zapatillas. Esta de 18. Miren lo que son estas remeras. Amo. Son estilo pijama. Bueno, la fila la verdad que bastante larga, pero va rápido. Y esto es lo que compramos. Ya después les voy a mostrar. Me comentan si quieren que les haga haul. La verdad es que estuvo demasiado barato. Bueno, salimos. Se compró. Bueno, estamos en Five Below, casi todo de $1 a $5. Justo acá sale todo un poco más. Pero bueno, miren, ¿quién no quería? Esto era el sueño del pibe. Miren, todas cosas súper lindas. Hay de todo, o sea, literalmente de todo. Miren estos baros para jugar en la pileta, $10. Velas y decoración. Miren qué lindas mantitas, $5. Tazas, cosas random, $5. Ay, siempre quise uno de estos. Acá, este es mi lugar favorito. Miren, todas las cosas súper lindas de decoración. Están todas a $5. Plantitas. Amo. Bueno, gente, alquilamos el carrito. Salió $10. Bueno, gente, alquilamos el carrito $10. Una pelotuda, porque Franco no quiso caminar hasta el auto para dejar las cosas, pero bueno. Nos vamos a comer. ¡Wii! Oh, me está mareando. Bueno, ya nos cansamos. Vamos a comer. Acá hay un Sony Rocket. Y como que en Miami no hay Sony Rocket cerca, así que vamos a aprovechar y vamos a comer una hamburguesita. Bueno, para ir a Sony Rocket como que tenés que entrar por los jueguitos, como que es una trampa. Muy bueno. Bueno, entré a Burlington, que casi nunca voy. Y wow, o sea, los precios son épicos. Y hay marcas como Merengues, Levi's. Miren, $2.99. Tremendo. Bueno, gente, fin del día del shopping. Tuvimos que subir todo esto hasta casi un piso 50 que vivimos. Y eso que en el super compramos la mitad de lo que sabemos comprar normalmente, porque estamos yendo como cada menos tiempo para no comprar tanto.
Esto fue todo. Me comentan abajo si les gustaron este tipo de videos, porque volví así con todas, así que quiero saber qué opinan. Y si quieren haul, les hago haul de las compritas de por acá. Nos vemos en la próxima. Los amo y no se olviden de suscribirse. Se ve de nuevo por mis redes. Bye.